Tienes ya. Ven que te doy agua, ven. Vale, muy bien. Nuevecita. Toma, ven, agüita. Ven. Venga, toda la noche no, esperando por el agüita. Verás, vale. Eso es. Muy bien, voy a dejar pasar. Perdona, hijo, perdona. ¿Cómo ibas a ver que estabas ahí? Preguntando. No puedo ir por las habitaciones vacías preguntando, ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Parecería que estoy loca. Cualquiera diría que vives en un castillo. Además, nadie te pide que preguntes en las habitaciones vacías. Esta no está vacía, estaba yo. Está bien, perdona, no volverá a ocurrir, nunca más. ¿Qué haces? ¿Tú qué crees? Hijo, qué antipático eres. Puedes estar haciendo muchas cosas. Leer, consultar una duda, disimular. Estaba estudiando. No, eso sí que no. Eso no te lo crees ni tú. Tú no estudias desde el año 50. No había nacido. ¿Por eso? Graciosa. Es muy tarde. ¿No crees que podrías iniciar mañana esta nueva actividad desconocida? No, se trata de una emergencia. ¿Quieres no hablar como un americano? Los americanos hablan en inglés. Eso quisieran ellos. Además, yo me refiero a los de la televisión. Esos hablan en español. Eso quisiéramos nosotros. Deja eso. ¿Me vas a dejar estudiar? ¿Sí o no? ¿Te he dicho que eres muy antipático? Sí. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Que te cunda. ¡Mamá! ¿Has ido al baño? ¿Te has tomado el vaso de leche? ¿Necesitas algo? Entonces a dormir, ¿eh? Hija, ¿tú me quieres? ¿Y a papá? ¿Y a tus hermanos? Pero eres feliz, ¿verdad? ¿Lo pasas bien? Ya. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas! Enrique, ¿por qué nuestros hijos nunca se ríen? Porque no son hienas. ¿De qué quieres que se rían tal como está el mundo, eh? Sí. Mañana por la mañana vas a estar aquí. ¿Yo? Creo que sí. ¿Por qué? Una amiga mía quiere hablar contigo. ¿De qué? Profesionalmente. ¿Con tu madre? ¿Profesionalmente? Sí. ¿Vas a estar o no? Voy a estar. Es un problema de divorcio. ¿Una amiga tuya? ¿Pero cuántos años tiene? 16. Le diré que venga a las 11. ¿Está bien? Sí, pero... De acuerdo, a las 11. Que durmáis bien. ¿16 años? Qué barbaridad.
Yo creo que tú no te deberías de meter en esto. ¿Y por qué no? También es su vida. No se mete tu madre en lo que haces tú. Pero no es lo mismo. ¿Cómo que no? O jugamos todos o rompemos la baraja. Ella tiene derecho a opinar. A opinar, bueno, pero así a traición. Y dale con la traición. ¿Pero quién traiciona más a quién? Oye, ya me has hecho liar a mi madre para que te espere y hable contigo. ¿Ahora qué le digo? Me da corte. Venga, tonta, sí. Venga, claro. Venga. Si quieres, subo contigo. No, voy yo. Es asunto mío. Verás, hija, me encantaría poder ayudarte. Pero no es mi problema, ¿comprendes? ¿Por qué no? Porque yo no soy quien para meterme en la vida de los demás, simplemente. Pues Dani me dijo que te dedicabas a eso. Al decir a eso, ¿te refieres a tramitar casos de separación matrimonial en sus diversas modalidades y facetas? ¿O más bien a que efectivamente me meto en la vida de los demás? ¿Y esto a qué viene? A que no me gusta que me tomen el pelo. Ni a ti ni a nadie. Pero no hay que ser tan susceptible. Solo quería ponerle un poco de humor a la entrevista. Me parecía que la habías empezado con demasiada solemnidad, ¿no crees? Anda, siéntate. Ya sé que a ti todas estas cosas te parecen normales, pero... Tan normales como una apendicitis. O una operación a corazón abierto, si quieres que sigamos trágicas. Que yo sepa, los médicos no van por ahí operando a la gente sana. Pero tampoco se niegan a operar a los enfermos con el argumento de que no hay que estar enfermo. Tú no te dedicas a curar. Tú te dedicas a matar a los enfermos. Mira, niña, yo no te recibo en mi casa para aguantarte impertinencias, ¿sabes? Me pides ayuda en un asunto en el que no te puedo ayudar, simplemente. Entre otras cosas porque tu madre no ha venido a verme, como tú suponías. Sí, ya sé. Antes suponías que había venido. Ahora supones que va a venir, pero el caso es que no lo ha hecho. Supones que se quiere divorciar. Supones que cuando decida dar ese paso será a mí a quien acuda solo porque vivimos en el mismo edificio. Y supones que tú tienes derecho a intervenir. Creo que supones demasiadas cosas, la verdad. Ya le dije a Dani que no resultaría. ¿Que no resultaría el qué? Cuando hay dinero por medio hay gente que vendería a su propio padre. Oye, ¿yo? Tú no quieres perderte el negocio. Es natural. Siempre me pasa lo mismo. Es que estar en forma cuesta. Sí, pero es muy necesario estar en forma. Tere, ¿puedo ir al masaje? Sí, pasa, pero rápido. Vale. Bueno, toma. Muy bien, gracias. Gracias. Hasta mañana. Adiós. ¿Tienes prisa? ¿Yo por qué? Porque si tienes un rato, podríamos charlar tú y yo. ¿De qué? Las dos sabemos de qué. Y cuando te pregunto si tienes un rato, será porque no se trata de algo que se pueda hablar aquí, de pie, de cualquier manera. Me he ido a clase de inglés. No pasa nada porque la pierdas un día. Vaya consejo para venir de una madre. Soy una madre flexible y comprensiva. Pues yo no soy una hija flexible y comprensiva, te lo advierto. Eso ya lo sé. ¿Pasamos al salón o nos quedamos aquí? No hay nadie en casa. Estamos solas. No me quiero perder la clase. He dicho que quiero hablar contigo. Te lo he propuesto 3 veces en lo que va de semana. Y siempre te pillo con algo urgentísimo que hacer. Comemos y cenamos juntas todos los días. ¿No me lo puedes contar en la mesa? Lo que sea, no me lo puedes contar en la mesa. No, porque es contigo con quien quiero hablar. A solas. ¿Conmigo a solas? ¿Por qué? Yo pertenezco a una familia. No me puedes hablar delante de mi familia. Delante de nuestra familia. Precisamente de eso se trata. Déjame pasar. Nuestra familia no existe, Berta. Ya lo creo que existe. ¿Y tú perteneces a ella, te guste o no? Yo no pertenezco a ella desde hace muchos años y tú lo sabes tan bien como yo. Yo no sé nada. Hicimos un pacto, ¿no es verdad? Pues ha llegado el momento. No te quiero ir. No te quiero ir. Thank you.
que lo que yo hacía era matar a los enfermos. ¿Qué qué? Era un símil. Me estaba diciendo... Bueno, ya sabes, eso que digo siempre. Eso es lo malo tuyo. Que me repito. No, que te pasas la vida justificándote. ¿No me justifico? ¿Sí te justificas? No, señor, lo único que hago es intentar explicarle a la gente... Que esto del divorcio no es tan pecaminoso como parece. Es que no lo es. ¿Lo ves? ¿Y esos qué? ¿Se han liado ya oficialmente o siguen jugando a que son amigos? ¿Santa Lola? Pues no dices tú nada. Ella, su marido, sus hijos, su trabajo, su canesú... y ni un mal pensamiento que llevarse a la boca. Ya, eso no me lo creo yo ni borracho. Querrás decir ni sereno. Lo que sea. Pues no son nada más que amigos, o nada menos, como quieras. Los conozco hace un montón de años. Ramón y yo estudiamos juntos la carrera. Solo que yo tuve suerte y puse un bar. Te digo que no. Y pongo la mano en el fuego. Ya, ya. Aunque te parezca mentira, un hombre y una mujer pueden ser amigos. No lo dudo. Siempre que sean antes de o después de. Anda, pon otra copa. Nunca pensé que fueras un premio Nobel, pero tan idiota tampoco creí que fueras. Oye, sin faltar. Y si te cuento mis escrúpulos a ti es porque estás ahí delante, nada más. Al fin y al cabo, si le coge cariño a un mueble... Pues yo a ti no te he cogido cariño. Porque no soy un mueble. No sé qué decirte. Oye. Todo el día juntos, colaborando, diciéndose cosas amables, hasta que un día caen. Te digo yo que caen. Y si esos dos no han caído aún, ¿qué lo dudo? Ya caerán. Ya caerán. La gente tiene la mente muy sucia. Mira, esencialmente en este país, piensa mal y acertarás es uno de nuestros eslogans favoritos. Así que hagas lo que hagas, te adjudicarán siempre el peor móvil. No sé de qué te extraña. Y desde luego, que no me entere yo que viene el padre de la mocosa a presentarte el caso y no lo aceptas porque te mataré. Si seguimos viniendo a comer aquí, no tendrás necesidad de tomarte esa molestia. Déjate de cursilerías. Es barato, ¿no? Solo faltaría que fuera caro. No es su padre. Ah, y además no es su padre. No digo que no sea su verdadero padre. Lo que digo es que la que se quiere divorciar es la madre. Anda, toma. Toma, que te sobra. Pago yo el pico. ¡Pepe! No sé ni cómo te aguanto. Por dinero. Me aguantas por dinero, que es lo único que te mueve a ti en la vida. No me hace gracia. No me hace gracia. Tú por dinero eres capaz de vender a tu padre. Que no me hace gracia, Ramón. Y si eres capaz de vender a tu padre, ¿por qué no vas a vender al padre de ella? Me gustaría que te lo hubieran dicho a ti. Y me gustaría que te crearan anónimos, como hacen conmigo. Pero si yo no cuento, hombre. Yo soy un paria y un intocable, no una respetable madre de familia como tú, baluarte de la civilización occidental. Además, si me lo hubieran dicho a mí, ¿hubiera sabido qué contestar? ¿Sí? ¿Qué? A ver, pues que ¿qué? Nosotros no matamos a los enfermos, que generalmente nos lo traen muertos. Exacto. Entonces no se nos puede comparar con los médicos, sino... ¡con los sepultureros! Te digo que esas confianzas no son normales. En cualquier caso, sería asunto suyo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Quién tiene derecho a meterse en la vida de nadie? ¡Míralos! ¡Míralos! Lo que yo te diga. Ella no tiene una vida para ella sola. No está en una isla desierta. Lo que haga ella repercutirá en mi vida, ¿no? Es la mía. ¿Por qué no voy a tener derecho a intervenir? Bueno, vamos por partes, porque me parece que nos estamos volviendo locos. ¿Se puede saber qué pretendéis de mí, vosotros dos? A la madre de esta niña le habré yo hablado 3 veces en las reuniones de vecinos. Nos cruzamos alguna vez por la escalera, pare usted de contar. Va a venir a verte. Me ha pedido tus señas de aquí. No me ha dicho para qué, pero no hace falta ser un genio. Bueno, pues me vais a perdonar, pero si viene a verme, a pedirme información profesional sobre este tema, yo no tengo más remedio. ¿Dónde vas? ¿Te quieres sentar? ¿Para qué? Aquí no tenemos ya nada que hacer. No te preocupes. Creí que podía contar con mi madre si alguna vez la necesitaba. Pero estoy viendo que eso ya no se lleva. Vamos. ¿Pero tú has oído ese pedazo de hijo de... De terminar la frase, usted sería la más perjudicada, mi lady. ¿Por qué? Seguro que no es mío. Seguro que en la clínica me lo cambiaron por otro. De pequeños son todos iguales. Y de mayores. Se trata de reafirmar la personalidad, ¿comprendes? Los que tienen padres conservadores amanecen muy contestatarios. Y los que tienen padres liberales luego resulta de que son muy conservadores. ¿A ti te ha pasado eso? No.
Claro, ni a mí tampoco. Bueno, porque tú y yo no teníamos nada que reafirmar. ¿Por qué no? Porque tú y yo no tenemos personalidad. ¿Sí? Sí, dígame. ¿De parte de quién? Un momento. Señora de Irujo. ¿De qué no estoy? Es ella. Sí, señora de Irujo. ¿Le importaría esperar un momento? Es que Lola está hablando por el otro teléfono, pero la atiende enseguida, ¿eh? Muy bien. No hay de qué. Ya has terminado de hablar por ese teléfono. Ahora hablarás con ella, ¿no? Es que no quiero hablar con ella. Diré que tenemos mucho trabajo. Recomiéndale a un colega. O dile que... Le voy a decir que eres una cobarde asquerosa, incapaz de asumir tus propias convicciones. Y le voy a decir, además, que se pase por aquí cuando quiera, que la voy a atender muy gustosamente. Con lo cual, no habrás ganado nada frente a ese imbécil de niño que te quiere coaccionar, ¿comprendes? No puedo consentir que le digas a esta señora tantas tonterías. ¿Señora de Irujo? De esto hace ya 7 años. Mi marido me dio toda clase de facilidades. Lo único que me pidió es que las niñas se quedasen con él. A mí me pareció bien. Es un buen padre. Hogareño, cariñoso, íntegro. Estaba segura de que las niñas con él estarían perfectamente atendidas. Y de que, incluso, serían más felices que conmigo. Seguramente te estaré pareciendo una descastada. No creo en las castas. Te quiero decir que una madre dispuesta a separarse voluntariamente de sus hijas suele tener muy mala prensa. Bueno, me parece que en vez de contarte el problema sin más, estoy cayendo en la vieja trampa de querer parecerte simpática a toda costa. Todos caemos en esa trampa. Nos pasamos la vida justificando cada cosa que hacemos. Supongo que es un problema de inseguridad. Posiblemente. Si te puede tranquilizar, te diré que el fichero de la madre abnegada que no abandona a sus hijos por nada del mundo me lo sé de memoria. Cuidado, las hay. Qué duda cabe de que las hay. Y de los dos tipos. Las que deciden marcharse con sus hijos a cuestas y las pasan moradas. Y las que no deciden nada, pero se encuentran un buen día solas, con unos niños que cuidar y que sacar adelante sin ayuda de nadie. Ante esa, chapó. Pero también me conozco mucho al otro personaje. Y es un personaje siniestro. Esa mujer que no suelta a sus hijos ni aunque la maten. Y no por amor, sino porque son su única mercancía. Trafican con los hijos. Igual que la dueña de un burdel. Solo que estas se creen santas. Si te digo todo esto, es para que veas que no tengo el menor prejuicio ante una señora que, por la razón que sea, decide separarse de su marido y renunciar a la convivencia con sus hijos. ¿Porque cree que con su padre van a estar mejor o porque piensa que no tiene derecho a quitárselos, que esa es otra? Yo me inclino a tenerle muchísimo respeto a esa señora. La encuentro menos egoísta y, desde luego, mucho más valiente. Tú sí que eres valiente. Yo nunca me atrevería a defender esas opiniones delante de nadie. Ni yo. Me atrevo a decirte todo esto así de claro porque estamos solas. Bueno. Hace 7 años tomaste la decisión de separarte, pero te volviste atrás. ¿Puedo saber por qué? Porque yo le pedí que se quedara. ¿Y por qué quería irse? ¿Se llevaban mal? A mí no me parecía que se llevasen mal. Se hablaban con mucha educación y todo eso. Y en mi casa funcionaba todo. Era una casa normal. Normal, ¿entiendes? Lo que no tendrías que hacer es obsesionarte tanto. Te pasas el día pensando en lo mismo. Me gustaría a mí saber cómo estarías tú si te pasase a ti. Yo solo digo que no te obsesiones. Y deja de llorar, que vienen eso. Pues vámonos. Espera. Mira, me llevo todo. Por fin te ríes. Ahora disimula que esos son unos malpensados y van a creer que te trato mal. O sea que tú, ríete, ¿eh? Sonríe. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo se ha ido el examen? Horrible, ¿eh? Horrible. Hola, pareja. Bien no ir, ¿eh? Sí, claro. Sí, horrible. Si es que no estudias, morrito. Lo mío, mejor no hablar.
Estoy pensando en retirarme. Pues no te y nada. Nada. Pues ya a mí no me entra nada, es demasiado. Pero si es que eres una bestia. Pero sí, tú y yo en la discoteca, hombre. Bailar, siempre. ¿Y así vais? Sí. ¿Te molesta? No, a mí en absoluto. Sí, solo que no quieren estar con nosotros. Pues claro. Pareja. De pareja. Bueno, pues nada. Vamos. Bueno, vale. Bueno. Oye, guárdame un cubata, ¿eh? Hasta luego. A ver si te arreglas la moto, guapo, que estás más tiempo en el taller que fuera. ¿Mientras que podamos ir en la tuya? Sí, ya ves, nos ve cualquiera. ¿Qué? ¿Si nos ve cualquiera, qué? Nada, que se van a pensar que tú no tienes. ¿Y qué? No. Venga, sube. Bueno, ¿acaso unos guatitas? ¿Qué harías, si tu madre saliera de pronto con que se va de casa? ¿O tu padre? ¿Qué harías tú, Es muy difícil que mis padres se separen. ¿Por qué? Porque se quieren. No había culpas, ni agravios, ni terceras personas. Nada, que no se querían. Hombre, si eso te parece poco... Quiero decir nada concreto. Ni sevicias graves, ni sevicias leves. Que no se querían y punto. Ya, ten. Trastito, Tú también tienes hambre, ¿verdad? Yo también. Dame la sal, anda. ¿Dónde está la sal? Ahí. Ten. La sal. Ten. Sal. Así, Sal. Por lo visto, él es un hombre de esos metódicos, que se casan porque hay que casarse y buscan una chica mona, buena y hacendosa. Un poco como el que se compra una lavadora. Un tipo frío, ¿entiendes? Entiendo. Oye, ¿no habías puesto aquí el queso? ¿Entiendes? Pero maldito el caso que me estás haciendo. No hay queso. Abre una lata de algo. Luego parece que con las hijas no es así. Con las hijas es muy cariñoso y muy buen padre y todo eso. Ya. Cerveza con alubias, cerveza con pimientos, cerveza con guisantes, ¿qué? Cerveza con berberechos, ¿te parece bien? Me parece estupendo. Y si te estoy aburriendo, lo dices. Pero Lola, si no sé de quién me estás hablando. Si te lo estoy diciendo, los de arriba, el del cochazo. El que te quita siempre media plaza de garaje. Ah, el del Opus. ¿No es del Opus? Pues lo parece. ¿Así qué pasa? ¿Que no se quieren o qué? No. Y a ti te apasiona el problema, ya lo veo. Que sí, mujer. Ten. Que sí. Venga, cuéntamelo. ¿No lo cuento? Cuéntamelo. De verdad. Que sí. ¿Me vas a escuchar? Sí. Sí. Te lo juro. Venga. Bueno. Espera, que lo abro yo. ¿Sí? Sí, ahora cuéntame. ¿Ahora? Cuéntamelo. Pues eso. Que ella fue perdiendo la ilusión. Y dice que eso ni es un matrimonio, ni es nada. Y que quiere organizarse una nueva vida donde ella signifique algo por sí misma. Ah, eso está muy bien, ¿no? Lo tiene muy claro. Dice que su comisión de servicios en esa casa se ha terminado y que se va. Sin más explicaciones ni más tragedias. Es una mujer de una vez. Anda por ahí contándose cuentos chinos para justificarse. ¿Y quién te dice a ti que tú te justificas mucho? ¿Por qué? Pues porque no se te cae la palabra de la boca. Ramón, dice que no asumo mis convicciones. Ah, ¿pero tú tienes convicciones o qué? ¿Tú crees que no? Bueno, va. Entonces, ¿cuál es el problema de esa señora? ¿Sus hijas o qué? Sí. La mayor no le preocupa, pero dice que la pequeña... ¿La pequeña? ¿Que es la que sale con Dani? Sí, esa, sí. La pequeña no quiere aceptar. Por lo visto, entonces, el día en que su madre se marchaba, se le echó en los brazos y le dijo que esperara hasta que ella fuera mayor. Hasta que cumpliera 16 años, le dijo. Ya, que le debía parecer como decir hasta el día del juicio. Y ahora acaba de cumplirlo, si se encuentra con que su madre quiere respetar el pacto al pie de la letra.
Y te advierto que a estas alturas tiene mérito. Ya no es ninguna niña. Y lo que va a dejar atrás no es moco de pavo. Esos están podridos de pasta, no como otros. ¿Le juego lo que quieras? No. Ya que no hay queso. Aquí ahora mismo no están precisamente de maritornes como tú y como yo, preparándose su propia cena. Déjamela aquí, María. Yo serviré. Y ya la llamaré cuando hayamos terminado. Está bien, señora. Con tal de no verla, preferirías hacerlo tú todo, ¿verdad? Menudo hueso. No. Es que quiero hablar con vosotros, sin tenerla por aquí, fisgoneando. ¿Hablar con nosotros? ¡Cuánto misterio! Vuelve a sentarte, Berta. No quiero. Siéntate, Berta. Si tu madre quiere hablar con nosotros, tú la oirás como los demás. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Nada demasiado grave, espero. Hace unos años, tu padre y yo decidimos separarnos y... Ya lo sé. Siempre creí que habíais superado ese bache. No, no se trataba de un bache. Era algo más serio. Pero tu hermana me pidió que retrasase la fecha y yo lo hice. Como si no lo supieras. Le dije que necesitaba a mi madre, que si los demás os conformabais, yo no. Y lo sigo diciendo. Cállate, Berta. No quiero. Todo el mundo me dice que no me meta en su vida. Pero no solo su vida, es la mía. No tiene ningún derecho a amargármela solo por egoísmo. Yo no le pedí venir a este mundo. Has terminado ya de decir tonterías. ¿Tonterías? Evidentemente, tú no has querido venir a este mundo. Pero estás encantada en él. He visto pocas personas tan encantadas. De lo cual me alegro, ¿eh? Porque te quiero mucho. Pero eso no me obliga a aguantar una serie de lugares comunes, melodramáticos, en las primeras de cambio. ¿Te parece melodramático intentar que mi madre no se vaya de casa como una... ¡Berta! ¿Te parece melodramático que quiera mantener a mi familia unida? Tu familia nunca estuvo unida. Nuestro matrimonio fue una equivocación desde el principio. Pero tu madre se ha portado muy bien contigo, quedándose a tu lado todos estos años. Ahora eres una mujer. Dentro de poco ordenarás tu vida, te irás de esta casa. Volarás por tu cuenta. En realidad... ya no la necesitas. ¿Que no? No, y si la necesitas, la tendrás. No tienes más que estar a su lado, ser su amiga. Pero eso lo hará tu hermana, no tú. Yo la quiero aquí, en su casa. Ya, sí. Como el servicio. Cuando tu hija clama por su madre, no se refiere a ti. Se refiere al cargo. En realidad, las personas la tienen sin cuidado. Eso ya lo sé. No es la primera persona con la que me ocurre. No me arrepiento de haberme quedado durante todos estos años. Porque la verdad es que entonces sí que necesitaba una madre. O por lo menos, a una madre que la cuidase. Era tan pequeña. Me parecía tan desamparada cuando me lo pidió. Entonces sí. Pero ahora solo quiere mantenerme aquí, de cara a la galería. Para que no murmuren sus amigas. O las madres de sus amigas. Me necesita, del mismo modo que puede necesitar un determinado estatus social para sentirse segura. Si mañana fabricaran un robot con mi mismo aspecto que pudiese acompañarla en los actos públicos, se quedaría conforme. Lo sé muy bien. De todas formas, me hubiera gustado mucho que a partir de ahora hubiéramos podido ser buenas amigas. Pero, por lo visto, ella no quiere. Ya tengo muchas amigas. Lo que quiero es una madre como las demás. ¿Ves cómo dices tonterías? Todo el mundo tiene madres distintas. Solo que la gente no se para a pensar en ello, como tú. Bueno, pues quiero una familia como los demás. Tengo derecho. Dios, qué pesada eres. Si creéis que me vais a convencer hablando de esto como si fuera una tontería, yo no soy idiota. No, idiota no. No sé. Pero egoísta sí lo eres, y mucho. Ah, yo soy la egoísta. ¿Es que no van a cenar, señora? No, y usted lo sabe muy bien, porque he estado escuchando toda nuestra conversación. Vale, si a esto se le puede llamar conversación. Yo no tengo por costumbre... Todo el mundo tiene por costumbre oír cuando se dan gritos en una casa. ¡Y mi hija ha estado dando gritos! Mi madre se marcha, María. Y aunque nos parece que es muy dueña de tomar las decisiones que quiera, de momento se nos han quitado las ganas de cenar. ¿Se marcha de viaje, señora? Se va de casa. Aún no nos ha dicho a dónde ni qué piensa hacer. Pero no se preocupe, que yo la tendré informada. Bueno, eso a mí... No tenéis ningún derecho a hacer estas cosas. ¿Qué cosas? Cosas que no hacen los demás.
Hablarle a la criada de lo que no le importa y tomaros esto como si no fuera nada. Oiga, usted no tiene por qué llamarme a mí la criada. Está nerviosa, discúlpela. Y deje todo eso, ya lo haré yo. Sí, señora, está bien. No, ¿por qué tú? ¿Qué más da quien lo haga? Las tareas se reparten y en paz. Mientras estemos aquí, lo haré yo. O lo hará Berta. ¿Yo? ¿Estáis listos si pensáis que voy a hacer nada en esta casa a partir de ahora? ¿A dónde vas? No, lo siento. No lo de ahora. Lo que siento es que no hayáis sido felices. Y gracias por todos estos años. A los dos. Seguiremos viéndonos, ¿verdad? Que si nos veremos, te vas a cansar de mí. Seguro que no. Bueno, hasta luego. No pensé que se le ocurriese salir ahora. Así, sin más. ¿A dónde va? Al cine. Con su novio. Con sus amigos. Con su vida, Charo. Con su vida. ¿Podrías facilitarles un poco las cosas en vez de pensar tan solo en ti misma? Lárgate. Eso voy a hacer ahora mismo, no te preocupes. Y si no vuelves tú tampoco, mejor. Qué burra eres, guapa. Qué burra. Eres de esa clase de gente que va por la vida amargando al prójimo si no puede obligarle a vivir como ella quiere, ¿no? Vete. Sí, dígame. Soy su marido. ¿Quién la llama? ¿Le importaría darme su nombre? Un momento, por favor. Una clienta, dice. Señora de Martínez. Es un dato. De ese apellido no tenemos más que 12 o 13. Sí, soy yo, dígame. Esos. Creí que esto solo pasaría al principio, que sería un sarampión, pero... No te vuelvo a pasar el teléfono como no sea alguien de la familia. ¿Familia? ¿Qué es eso? Dani. Déjale, ya se le pasará. Eso sí que es un sarampión. No, no creo. ¿Qué? Que deberías aceptar de una vez que tu hijo tiene ideas diferentes a las tuyas. No es más que un crío. Y tú no eres más que una mujer. Y yo no soy más que un hombre. Y ese no es más que un perro. Cada uno es como es. Me parece que lo voy a dejar. Mejor o ves, que me la quiero poner mañana. Me refiero al trabajo. ¿Quieres dejar tu trabajo? ¿Ahora? Yo soy muy vulnerable. A mí estas cosas me asustan mucho. Yo no soy provocona por naturaleza. Y me apetece que me pongan medallas por valerosa. Y estoy harta. ¿Por qué me voy a estar llevando un berrinche diario por una causa que al fin y al cabo no me afecta directamente?
Yo soy muy feliz en mi matrimonio, ¿no? Pues oye, que luchen los demás, yo tiro la toalla. Tampoco va a tener tanta trascendencia que yo lo deje o no lo deje. Al fin y al cabo, ¿quién soy yo? Una señora particular, nadie se va a enterar. Lola. ¿Qué? Que te estás justificando. Sí, ¿y qué? Que no hace falta. ¿Que no hace falta? Verás la cara del progre cuando se lo diga. De acuerdo, mi lady, de acuerdo. No me des más explicaciones y lo entiendo perfectamente. No entiendes para nada. Piensas que soy una cobarde y una mema. No sientes respeto alguno por mí. E incluso te preguntas cómo has podido ser tanto tiempo amigo mío. ¿Y qué más? No sé, ya se me ocurrirá algo. Estoy absolutamente seguro. Lola, esto no es el fin del mundo. Tú no eres Agustina Dragón, ni esto es la toma de Numancia, ni estamos conquistando las Termópilas, hijo, ni nada de nada. ¿Qué de cosas? ¿Qué líos te armas? No, si eres tú la que me arma los líos con formarme un drama por nada. Si te quieres ir, pues te vas. Ah, que te da lo mismo. Que no me da lo mismo, Lola. Te voy a echar mucho de menos ahí. Sobre todo porque hay clientes que prefieren hablar con una mujer. Pero no es tan importante, ¿no? Mira, el año pasado trabajábamos cada uno por nuestra cuenta y éramos amigos. Pues ahora volveremos a trabajar cada uno por nuestra cuenta y seguiremos siendo amigos. Seguirás siendo amigo de Enrique, porque le respetas. A mí ya no me respetas. Por favor, mi lady. ¿Qué quieres que te diga? Que me quede, aunque solo sea por cumplir. Ah, no. Ve a mi paso. Yo no quiero coaccionarte. Luego me lo echarías a mí en cara. Luego recibirías un anónimo de esos o un desplante de alguien y el culpable sería yo. No, ni hablar. Si tú crees que lo debes dejar, lo dejas y en paz. En esta vida no hay que hacer nada que a uno le parezca mal. Pero si a mí no me parece mal. Claro que sí. Y te sientes muy incómoda. Por eso quieres dejarlo y volver a ser una señora respetable. Oye, yo nunca he dejado de ser una señora respetable. Vaya tarde que llevas, ¿eh? Vaya paliza. Para las que me das tú a mí. Tus líos y con tus cosas. ¿Pero qué líos? Vamos a ver, ¿qué líos? Hola, doña Trini. Ya puede usted despedirse de Lola. Se nos va. ¿Y eso? Pues nada. Ha decidido dejar ese trabajo repugnante y buscarse otro más honorable. ¡Ay, pero si esto se veía venir! ¡Se veía venir! A mí Lola me ha parecido siempre una chica majísima. Usted también. Pero usted es un hombre, al fin y al cabo. Y además es soltero. Lola, en cambio, tiene niños. Tiene usted que comprenderlo. No tengo que comprender nada. Los he visto desde que eran pequeños. ¿Entonces de qué se extraña? Y la piensan sus niños, ¿verdad, hija? ¿Y qué tienen que ver sus niños con todo esto? Pues con... No le hagas caso. Está tomando el pelo a las dos, como siempre. No. Déjalo, que esto me interesa mucho. Vamos a ver. ¿Qué tienen que ver los niños con esto? Pues, hijo, es muy fácil. Son niños y les recuerdan a otros niños. Y como los quiere, pues eso. Le da reparo poder perjudicar a otras criaturas que no han pedido venir a este mundo... y que no tiene la culpa de nada. Yo, y algo usted, admito que en las costumbres tiene que haber cambios. Que hay que ser más liberal. No digo que no, pero hay cosas que se caen por su peso. La sociedad como estaba antes tendría cosas malas. Yo no lo niego, pero me tiene usted que admitir que era menos egoísta. Porque pensaba primero en los niños. Exactamente, sí, señor. En todos los niños. No lo entiendo. Que hay una clase de niños que tenían un poco olvidados, me parece a mí. Niños que no tenían derecho a nada. De los que se marginan las escuelas, se excluye de los cargos públicos y en general del respeto de esa misma sociedad tan altruista y tan generosa. Bueno, claro, si se refiere usted a... Me refiero a... ¿Cómo los llamaría? Los hijos del pecado. Es que me pone unos ejemplos. Eso era una injusticia. Claro que sí, pero si vamos a mirar, que se lo hubieran pensado antes. ¿Quién? ¿Ellos, pobrecitos?
Ellos no pidieron venir a este mundo y tampoco tenían la culpa de nada. Con usted no se puede discutir. ¡Ay! ¡Qué chico este! Cualquiera diría que se ha ido encontrando un niño de esos por cada esquina. Me bastó con encontrarme uno cada día. En el espejo. Mírala, no se quiere enterar. Que era yo mismo, doña Trini. Que eso lo he vivido yo, que no me lo puede contar usted. Si ya lo había entendido. Es que me ha dejado de un aire. ¿Qué le voy a decir? Alguna gente mala sí que había, claro. A lo mejor tampoco, doña Trini. A lo mejor lo que había era mucho borrego. Mucho cobarde, que no se atrevía a enfrentarse con lo establecido, aunque lo establecido le pareciera injusto. Ande, ¿por qué no me prepara un poco de ese té tan rico? Ya tengo puesta el agua. Ahora lo echará de menos, ¿eh? ¿Pero de verdad se ha creído lo de que me voy? ¿Era broma? Claro que era broma. Parece mentira que no conozca usted a Ramón. Sí, dígame. Lola. Sí, soy yo. Hola, hija. No te había conocido. Como nunca me llamas aquí... ¿No será que te quieres divorciar? ¿No sería oportuno? ¿Por qué? ¿Estás segura? ¿Pero te ha visto el médico? No sé. Tendré que reaccionar. Ahora mismo me siento viejísima. ¿Tú estás contenta? ¿Te encuentras bien? Fatal, claro. Qué maravilla. Llama ahora mismo a tu padre. Está en el laboratorio. Ah, muy bien. Antes que a mí, ¿no, cochina? Sonia. Espera. Oye, pequeñaza. ¿Qué pasa, que estás preñada? ¿Pero cómo me haces estas cosas? Bueno, pues habrá que celebrarlo, ¿no? No, yo no invito a nadie. ¿Invitas tú? ¿Cómo que en casa de tus padres? Ah, para que te salga más barato, claro. Bueno, bueno. No, no te paso a nadie, que aquí el teléfono lo usamos para trabajar y está carísimo. Bueno, pues nada, hasta luego. ¿He oído bien? ¿Ha dicho que está en estado interesante? Sí, doña Trini, en estado muy interesante. Y aún ha cumplido los 20 años, ¿qué le parece? Pues que se tiene usted que casar con él, ¿verdad? ¿Quién, yo? ¿Qué me va a parecer? No se ría. Esto no es cosa de broma. Acuérdese. Acuérdese de su infancia. Yo fui un niño muy feliz. Vivía en medio de una sociedad un poco hipócrita, eso sí. Pero a cambio tuve una madre maravillosa. Algún día se dará cuenta que tiene una madre maravillosa. No te preocupes. No sabía que estuvieras aquí. Acabo de llegar. Me voy a llevar esta foto. No te importa, ¿verdad? Bueno, en realidad sí. Tú tienes muchas otras. ¿Te marchas ahora? En cuanto termine de hacer el equipaje. ¿Por qué? ¿Quieres algo? Sí. Me gustaría que saliésemos a tomar algo juntos. Que charláramos un rato antes de irte. Para hacer bien las cosas, ¿verdad? Exactamente. De acuerdo. ¿Por qué no? Siempre hemos sido muy civilizados. Dame un poco de tiempo para cambiarme.
más, don Luis? No, no, gracias. ¿Cuánto hacía que no cenábamos juntos? Oh. ¿No te importa que te haga una pregunta indiscreta? No, no, claro que no. ¿Te espera alguien en alguna parte? Ni hace 7 años me esperaba nadie. Ni ahora tampoco. Ya. Pero intentarás rehacer tu vida, supongo. No he pensado mucho en eso. Yo, en cambio, sí. ¿Alguien en particular? Sí. Siempre pensé que había alguien. La realidad es que ha sido muy discreto. Bueno, la verdad es que resulta muy difícil saber nada de la vida de una persona con la que apenas se cambian unas frases corteses, ¿verdad? Durante todos estos años no ha habido nadie, digamos, nadie en particular. Ah, es ahora. Pues, enhorabuena. Aún es pronto para dármela. Tengo que hacer mi proposición. Entonces, te deseo suerte. Gracias. Dime, ¿puedo pedirte algo? Ah, sí, claro que sí, lo que quieras. Ya que no te espera nadie, ¿no podrías pensar en otra prórroga? ¿Qué? Es cierto que las niñas no te necesitan ya. Pero yo empiezo a necesitarte ahora. ¿Cuántos años llevamos juntos? 22. 22 años. Es mucho tiempo, ¿verdad? Ya sé. Ya sé que eso no significa nada. Hace 7 años me lo explicaste muy bien. No era contigo con quien yo estaba viviendo. Yo había traído a casa un cliché. La esposa con mayúsculas. No a Charo. Ya ves que me acuerdo muy bien de tus palabras. Fueron tan claras que no encontré argumentos para pedirte que te quedaras. Seguramente no me importaba demasiado entonces. Pero ahora empiezo a tener miedo. ¿Sabes? A la soledad. Dentro de nada, seré un hombre viejo. Quizá debería decir esto de otra manera, pero esa es la verdad. Tú te quejabas precisamente de que no habíamos vivido con la verdad. Te quejabas de planteamientos hipócritas. Bueno, pues, ahora te ofrezco mi verdad. Tengo miedo, Charo. Tú no. A mí me va a hacer falta una compañera, pero no precisamente para cubrir un cargo. Me temo que soy demasiado exigente para con la persona. No querrías intentar rehacer tu vida conmigo. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Estoy contenta, ¿sabes? Pero también un poco impresionada. No creí que me lo iba a tomar así. ¿A qué no te escuchas? Una vida, mami. ¿Te das cuenta? Bueno, cerveza. Creo que sí. ¿O no? No sé. ¿Qué quieres decir? Pues que todo el mundo piensa que lo que voy a tener es un bebé. ¿Y qué vas a tener? Pues eso, una vida, un ser humano, una persona. Un desconocido, al fin y al cabo. ¿Y si no me cae bien? A lo mejor tú tampoco le caes bien a él. Y te parece poco. ¿Podrías felicitarme, no, cerdo? Si es niño, se llamará Daniel, supongo. Si es niño, se llamará como su padre. ¿Ah, sí? ¿Y quién es su padre? Bueno, a ver... Un voluntario que me ayude a traer cosas. Estamos
estamos todos muy cansados, ¿eh? Y muy hambrientos. ¿No? ¿Y esta loca qué? ¿Se habla por fin con su hijo? No sé, no he querido enterarme mucho de ese asunto. Más vale que lo resuelvan ellos. Llevo unos días preocupadísima con sus líos y con sus rollos. ¿Qué me vas a contar? Que yo no tengo nada que ver y me meto unas palizas de muerte. ¿Y a mí? ¿Eh? Sí, pero tú estás casado con ella. ¿Alguna compensación tendrás? Yo la aguanto gratis. Gratis tampoco, la explotas. ¿A que yo la exploto? Dani, ayudar a tu madre. ¿Yo por qué? Pues porque has llegado tarde. Venga. Venga. ¿Qué hago? Llévate el paño y el vinagre. Tengo una mala noticia para ti. ¿Sí? Los padres de Berta ya no se separan. Han decidido que se quieren a pesar de todo. Esa no es una mala noticia. Yo sí que tengo una mala noticia para ti. ¿No quieres saber cuál? ¿Cuál? Yo también he decidido que te quiero a pesar de todo. Esa no es una mala noticia. Al sillón de la reina que nunca se peina, cuidado con la nena, que no le pase nada. Que está embarazada. Cuidado, cuidado. ¿Cómo me pienso aprovechar de vosotros? Que no le pase ahora nada, que son dos. Esa que la queremos. Ahora esto. Pasa eso. Ahora te tienes que cuidar mucho y comer mucho. ¿Eh? Hombre, yo. Hombre, un excelente vino con denominación de origen desconocida, señores. Ayúdame. No dirás que no te la cuidamos, ¿eh? Que esto es lo que estamos haciendo. ¿Sirva? ¿Qué pasa? ¿Sirva? ¿Hierba? Oye, que mi madre cocina muy bien. No, no, perdón, tu madre no cocina bien, tu madre hierve bien. De segundo hay cadáveres con tomate. ¿Y de qué se parece? Voy yo, ¿eh? No, no, ¿por qué? Voy yo. Sí, pero toma, que come, come hierba, que alimenta muchísimo. ¿Y qué pasa? ¿No? Carlos, ¿quieres? A mí me sirve. ¿Sí? ¿Sí? Soy yo, dígame. A mí ponme los cadáveres con tomate. Uy, no, señora, está usted muy equivocada. Mi madre es una santa. Además, ¿no le importaría insultarme en otro momento? Ahora mismo estoy muy ocupada, ¿sabe? Estoy comiendo con mi familia. Thank you.
No tienes agua. Ven que te doy agua, ven. Vale, muy bien. Voy a decir ya. Toma, ven, agüita. Ven. ¿Está desconocida? No, se trata de una emergencia. ¿Quieres no hablar como un americano? Los americanos hablan en inglés. Eso quisieran ellos. Además, yo me refiero a los de la televisión. Esos hablan en español. Eso quisiéramos nosotros. Deja eso. ¿Me vas a dejar estudiar? ¿Sí o no? ¿Te he dicho que eres muy antipático? Sí. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Que te cunda. ¡Mamá! ¿Has ido al baño? ¿Te has tomado el vaso de leche? ¿Necesitas algo? Entonces a dormir, ¿eh? No, esperando por el agüita. Tú verás. Eso es. Muy bien, voy a dejar pasar. Hijo, perdona. ¿Cómo ibas a saber que estabas ahí? Preguntando. No puedo ir por las habitaciones vacías preguntando, ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Parecería que estoy loca. Cualquiera diría que vives en un castillo. Además, nadie te pide que preguntes en las habitaciones vacías. Esta no está vacía, estaba yo. Está bien, perdona. No volverá a ocurrir, nunca más. ¿Qué haces? ¿Tú qué crees? Hijo, qué antipático eres. Puedes estar haciendo muchas cosas. Leer, consultar una duda, disimular. Estaba estudiando. No, eso sí que no. Eso no te lo crees ni tú. Tú no estudias desde el año 50. No había nacido. ¿Por eso? Graciosa. Es muy tarde. ¿No crees que podrías iniciar mañana esta nueva actividad? Hija, ¿tú me quieres? ¿Y a papá? ¿Y a tus hermanos? Pero eres feliz, ¿verdad? ¿Te pasas bien? Ya.
Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué cosas. Enrique, ¿por qué nuestros hijos nunca se ríen? Porque no son hienas. ¿De qué quieres que se rían, tal como está el mundo? Sí. Mañana por la mañana.